Los hermanos Farrell dijeron las 3:15. No sé si llegamos tarde o temprano. Tarde, el banco está cerrado. Ya no lograremos que nos den el cheque hoy. Tú te preocupas de lo que no es importante. Yo me pregunto cuánto tardará uno en llegar a la cantina. No temas, amigo, estará abierta mucho rato aún. Sí, pero con el calor que hace tal vez no quede cerveza. Hola, Mike. ¿Qué tal, Josh? ¿Yo? Jude, ¿cómo estás? Disculpen el retraso. No esperamos mucho. Hace poco que llegamos, pero el banco está cerrado. No dejaremos que eso sea un impedimento, ¿no? Trajimos el dinero para pagar el ganado. ¿De qué nos sirve si cerraron el banco? ¿Quieres depositarlo para que te den un cheque? Pues lo haremos. ¿Crees que sea tan fácil? ¿Por qué no? Hago muchas transacciones con este banco. Soy Mike Farrell, ábrame. Lo siento, cerramos ya. Soy Mike Farrell y él es Joe Cartwright. Quiere depositar $15,000 para que le den un cheque. Tenemos mucha prisa, así que ábranos. Debe ser nuevo aquí, nunca lo había visto. No soy nuevo, señor. Llevo aquí un mes, pero lo conozco a usted. No le hubiera abierto de no ser que nuestro presidente me lo señaló en la calle el otro día. Bien, pues adelante. Esto no es muy corriente, señor. No estoy seguro si el señor Moore lo aprobará. Si no lo aprueba, haré negocios con otro banco. Además, es una transacción de dinero en efectivo. Aquí lo traemos, señor. De acuerdo, está bien, señor. $3,120. Haga el cheque a nombre de Joe Cartwright, por favor. Además de las 1,000 cabezas de ganado, me diste 8. Sí, te hubiera dado 10 de más, pero perdimos 2. Muchas de las manadas están incompletas, Joe. Es un placer pagarte las extras. Te agradezco que las pagues. No. ¿Usted tiene un libro de recibos? Sí, señor. Lo tenía en algún sitio. Aquí está. Gracias. Yo, cuando pasen por Arizona, no dejes de ir a visitarnos, ¿lo oyes? Solo debes preguntar por la extensión a cabo. De acuerdo, lo haré. La cacería es estupenda allí, ¿sabes? Te lo aseguro. Deberías pasar una semana. Lo haré si mi padre me da una semana de descanso. Aquí tienes, señor Cartwright. Gracias, aquí tienes lo tuyo. Gracias. Gracias a usted, lamento el retraso, amigo. Thank you.
lo vigilaste muy bien. Cualquiera pudo entrar aquí. Te vi venir. Todo salió según nuestros planes. No todo. ¿Qué le pasó al cajero? Le pegaste muy duro. No, de veras que no. Debió ser un sujeto débil, sin duda. El dinero, dámelo. Antes debes escucharme. Las cosas han cambiado. El precio subió. Quiero más dinero. ¿Cuánto? La mitad. Escucha. Te daré una tercera parte y no discutiremos. Te lo daré ahora mismo, si quieres, Jackson. ¿Sin trucos? No olvides que soy tu amigo. Te encontré a ti y a tu esposa en México sin dinero, sin comida y perseguidos por la ley. A ambos los he cuidado bien, ¿no? Sí, claro. Porque necesitabas quien supiera algo de bancos. Ah, bueno, no te lo niego, Jackson. Recoge tu parte y lárgate. Jackson, ¿a cuántos bancos robaste para seguir viviendo con toda clase de lujos y comprando caballos de carreras? ¿En dos o en tres? ¿Acaso te importa? Claro que no, solo que quieres ir a buscar a Lisa y luego cruzar la frontera y te equivocas. Perderás el dinero y volverás a estar como antes. Deberías quedarte en el rancho. A Lisa le gusta. En México estará mucho mejor. Este dinero estaremos muy bien. Pon las mantas en la cama y envuélvelo con ellas. Súbelo al caballo y tíralo en el primer precipicio que veas al sur de aquí. ¿Qué haré con el caballo? Si ves a algunos indios, suéltalo. Se lo llevarán. Sí. No se me hubiera ocurrido eso. En eso somos distintos, hermano. Es horrible, lo sé. Quise venir personalmente porque la suma robada es muy grande. No sabe cuánto lo siento. Ignoro qué se pueda hacer. Pero yo personalmente entregué mis $15,000 a su empleado. Dude lo vio y los Farrell también. No lo dudo, pero desgraciadamente el que tomó su dinero e hizo el cheque era un impostor. Esta es la verdadera firma de mi cajero. Compárela con la que está en el cheque, Joe. Sí, es verdad, es falsa. ¿El dinero lo recobraré? Lo lamento mucho, pero no puedo cambiar un cheque falsificado. Espere. Hay un alguacil en Dry Wells. ¿Qué hace al respecto? Está buscando al impostor, pero sin ningún resultado hasta el momento. También tuvimos una desgracia. A nuestro cajero le dieron un golpe y murió. ¿Entiende? Qué lástima, lo lamento. Yo guardaré el cheque. Dude, ensilla los caballos. Joe, ¿a dónde vas? A buscar el dinero. Iré contigo. No, no irás. Papá te dejó a cargo de esto. Mientras esté en San Francisco, era mi deber vender el ganado. Ya que perdí el dinero, lo recuperaré. ¿Te acompaño? Nunca fui a Dry Wells. Ahora lo conocerás. Trataré de regresar pronto. Ten cuidado, Joe. Les deseo adiós, suerte, Candy. Me gustaría que me acompañara a cenar, señor Moore. Muchas gracias, lo agradezco.
señora Jackson. Lisa. Diga, señor Farrell. ¿Llegó el correo? No, pero quisiera charlar con usted dentro de la casa donde no dé el sol. No me molesta el sol. ¿A mí sí? Vino a buscar comida, ¿eh? Bien. ¿La tratan bien los sirvientes? Muy bien. Gracias, señor Farrell. Es usted demasiado formal. ¿Por qué no me llama Mike, ¿eh? ¡Pedro! ¡Ven acá! ¡Pedro! ¡Basura! ¡Tíralas! No te atrevas a darle a la señora Jackson esa basura porque te cortaré las orejas. Él no tiene la culpa. Solo me dio lo que yo le pedí. Ponle ahí carne. Carne de la buena, tierna. Y ponle también patatas, guisantes, mantequilla y pan fresco. Sí, patrón. Y dos botellas del mejor vino que tengo. Bueno. Hay que hablarles así o no entienden. Hablando de vino, ¿quiere una copa? No, gracias. Lisa, no es justo que esté viviendo en esa barraca y haciéndolo todo usted sola. Se lo permití porque su esposo lo quiso. Pero nunca estuve de acuerdo. A su salud. Lisa, en esta parte del país hay que vivir en la hacienda y no como los sirvientes. Tenemos muchas habitaciones libres. Puede escoger cualquiera. ¿De veras? No, señor Farrell. Temo que mi esposo no lo aprobaría. ¡Pedro! ¡Abre el portón! ¡Lisa! ¿A qué se debe el honor de su visita? Oí un caballo y creí que era mi esposo que regresaba. ¿La ha molestado mi hermano? Es algo insistente. Oh. No lo seguirá haciendo. Gracias. De nada. ¿Llegaste pronto? Quizás antes de lo que esperabas, ¿eh? $2,500. Lo último del ganado de los Cartwright. ¿Quedaron satisfechos en el fuerte James? ¿Por qué no? El ganado de los Cartwright es el mejor. Pronto el de los Farrell lo será. Ya tenemos dinero para lograrlo. El golpe de Drywells nos lo ha solucionado todo, Josh. No cantes victoria aún. ¿Crees que no lo sé? Lo único que compré fue tiempo para deshacerme del ganado. Los Cartwright vendrán pronto. En su puesto lo haría también. Si vienen, ¿qué pasará? Que pueden probar. Compramos y pagamos un ganado. No sabemos lo que pasó luego, ¿no? No lo van a creer. Tendremos que pelear. ¿De acuerdo? Tenemos hombres. ¿Qué hombres tenemos? Solo sabemos disparar bien tú, Kelly y yo. Los hallaremos. Vas a decirme algo más, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Lo de Drywell fue una excusa para lograr sacar a los Jacksons de México. Yo te conozco muy bien. Abner Jackson no lo sabía, pero tenías en mente matarlo desde que viste a Lisa. Tú la quieres, pero ella no te quiere a ti, Mike, y sé que no lograrás jamás que ella cambie. No necesito para nada tus consejos, soy el mayor. Desde que eras pequeño te cuidé, pagué tus deudas y he tenido que cuidarte siempre. ¿Pagaste mis deudas? Tú sabes que perdiste dinero cuando jugabas al póker y por ese motivo tuvimos que hipotecar nuestro rancho. Mi rancho, lo construí yo. Nuestro rancho. Papá nos lo dejó a ambos. Ya, basta. ¿Cuántas veces peleamos? ¿100? ¿200? Excepto la última.
tú las ganaste todas. Si lo hubiera querido, te hubiera dado una paliza. No pudiste antes, ni lo lograrás ahora, nunca podrás. No te acerques nunca más a Lisa. Aléjate de ella o pelearemos, ¿lo oyes? Y esa será la segunda vez. Y la última que perderás. Billy Blake estaba debajo de la mesa cuando ustedes, Doc Farrell, estaban en el banco. Billy ya era algo mayor. No veía bien, ni oía bien. Supongo que por eso alguien pudo entrar y esconderse hasta que él cerrara la puerta. ¿No hay sospechosos? No sabíamos cómo era el impostor hasta que usted nos telegrafió. Pero hicimos todo lo que pudimos. Verá, Billy era primo de mi esposa. 4 días antes de lo ocurrido estuvo comiendo en mi casa. Aquí no hay nada más que ver. Aparte de los $15,000, ¿se llevaron algo más? No, la caja de seguridad estaba cerrada y la descripción que usted nos dio del cajero le cuadra a un hombre que vi por aquí 2 o 3 días antes del robo. Pero no lo vi más desde entonces. ¿Todo fue bien planeado? Sin duda. El banco estaba cerrado y también la caja. El impostor no hubiera logrado nada de no ser que supiera que los Farrell y usted vendrían con el dinero al banco. Bien. Tendría cómplices, ¿verdad? No lo sé. No lo sabré hasta que lo agarremos. ¿Quieren caminar hasta la cárcel? Les serviré un poco de café. De acuerdo. Claro que no es muy bueno. Encontré al pie de un precipicio cerca de Apache Flats. Una bala le atravesó el corazón. Ese es el impostor. Me encontré esto en uno de sus bolsillos. Eso fue todo. ¿La conoce? No, no la conozco. Más o menos conozco a la gente de estos alrededores. Mi opinión es que no hemos logrado averiguar nada. Llévelo al doctor. El muerto no nos ayudará en nada. No estaba solo en esto, creo. Solo 2 personas sabían que traíamos el dinero a ese banco. Los hermanos Farrell. Lograron que abriera el banco con facilidad, ¿no? ¿Los conoce bien, señor? Oh, no, no mucho. Excepto que ya tienen que estar en Arizona, supongo. Habrán vendido el ganado y no podré hacer nada. ¿No hay un alguacil? Bueno, hay un comisario territorial que pasa por allí cada 6 meses. Fuera de él, los Farrell son los únicos representantes de la ley. ¿Le importa que lo guarde? No. Quería ver a los Farrell. Viven en una especie de fuerte. Emplean a muchos matones de la frontera. Creo que van a meterse en un nido de víboras. Quizás, pero no nos queda más remedio. Bien, vámonos. ¿Cuánto falta para llegar al rancho Farrell? Creo que para llegar a Cabo nos falta un día de viaje. ¿A Cabo? He estado oyendo ese nombre desde que era niño. A Cabo, vaya nombre. ¿No creen? No, bueno, ojalá no acabemos mal. Siempre estás muy optimista, Dude. Eso es lo que más me gusta de ti. Por cierto, para entrar al rancho, ¿qué haremos? Pues entrar, eso es todo. Oh, sí, entraremos todos muy contentos y tranquilos y les serviremos de blanco, ¿no? Eres muy ingenuo, Joe. Pero yo soy más... astuto. Pensé en la palabra suspicaz, pero astuto está bien. Leí una vez una historia
de un gran fuerte. Unos soldados querían entrar en él y construyeron un caballo muy grande. Lo llevaron al portón y lo dejaron. Ese es el caballo de Troya. Sí, es cierto. ¿Un caballo? ¿Para qué? No te comprendo. Los del fuerte abrieron el portón y lo entraron. Había hombres dentro del caballo. Salieron esos hombres, lograron abrir el portón y de ese modo entraron sus compañeros. Para nosotros lo mejor sería que uno estuviera dentro cuando los otros llegaran al fuerte. ¿Lo harás tú? No, debe ser una persona que no conozcan y no me conocen a mí. Candy, eres muy astuto. Si hay pelea, no dudes que nos dispararán a ti y a mí, Joe. Pero también habrá uno que no lo hará. Candy, piensa en todo. Oye, ¿y de qué modo entrarás allí, Candy? Creo que me fabricaré un caballo. Oye, amigo. ¿Qué quiere? Entrar y hablar con el jefe. ¿De qué? Se lo diré a él. Eso es lo que usted cree. No entrará si no me dice lo que quiere. ¿Qué pasa, Kelty? Un tipo que quiere ver al jefe. Bien, jefe. De acuerdo, abre el portón. Bien, ya entro. ¿Qué quiere? Trabajo. Soy buen vaquero. ¿Dispara bien? Pruébeme. Sabe contestar, ¿eh? Me gusta eso. Bueno, creo que sería útil. No puede ser, amigo. Kelty, sácalo de aquí. Ya oyó al jefe. ¡Vamos! ¡Lárguese enseguida! ¡Anda, pégale! Dígale que sin tocar el revólver se quita el cinturón. Hazlo, Kelty. Emplea tipos así. No es un experto, créame. Quíteselo y se lo demostraré. Le aseguro que no será necesario. No disparará. Una paliza a nuestro mejor vaquero sin inmutarse. Lo necesitamos. Veremos. ¿De dónde viene? De todas partes. ¿Qué partes?
Virginia City, Gold Hill, Carson, Tonopah, Dry Wells y otros sitios. De acuerdo. Quiero $10 más al mes que él. Bueno, los vale. Lo contrato, amigo. Muchas gracias. Óigame, soy Lisa Jackson. ¿En qué puedo servirle? Le oí decir que usted estuvo en el norte, en Drywell. Fue uno de los muchos lugares en que viví, sí. Mi esposo estaba allí, trabajando. Pensé que a lo mejor usted lo vio. ¿El Jackson? No, no conocía a nadie con ese nombre. Tiene los ojos claros. El pelo negro, rizado y lleva bigote. Vaya. Lisa, él es el vaquero que contraté. Le pregunté si estuvo en Drywell. Sí, me preguntó por su esposo. Perdóneme, pero no conocí a nadie con ese nombre. Aunque lo cierto es que allí estuve poco. Sí. Gracias de todos modos. De nada. Bonita, ¿verdad? Sí. Usted vino por la ruta de Reno. ¿Cuánto tiempo tardó? Unas 3 semanas. Lo hizo ligero, ¿eh? No me quedo donde no me gusta lo que veo. No es que quiera meterme en sus asuntos, pero aquí estamos tan alejados de todo que nunca nos enteramos de nada. ¿No ha ocurrido nada de particular? No, nada. Oh, robaron en un banco de Drywell. Pero fue algo distinto. No averigüé cómo fue. Usted sabe que su trabajo no es solamente guardar la entrada. Sé que debo hacer otras cosas. Bueno, la señora está nerviosa, ¿entiende? Ese robo no tuvo nada que ver con su esposo. Será mejor que no le hable de él. No iba a hacerlo. Bien. Ella vive sola en una barraca, ¿sabe? Ninguna persona deberá molestarla mientras su esposo no esté. Así pues, eso es parte de su trabajo. No deberá permitir que la molesten. Ni siquiera mi hermano. Tal vez eso no le guste a él. No olvide que es el jefe. ¿El jefe? Yo lo contraté a usted. Se quedará lo más cerca posible de la barraca hasta que él se vaya. ¡Kelty! ¡Ven acá! Si Mike le pregunta algo, dígale que hable conmigo. De acuerdo. Quédate aquí. Candy va a comer algo. Eso iba a hacer yo. Ya fuiste 2 veces a la cocina. Esta vez Candy comerá primero. Eres muy astuto, ¿eh? Te las sabes todas. Solamente cumplo órdenes, igual que tú. ¿Sí? Pues deja que te explique. Le estás dando coba al que no es. Josh es solo un muñeco. Mike es el que manda. Otra cosa. No hemos finalizado tú y yo aún. Me debes una. Pues inténtalo, te aumentarán el sueldo. Descuida, lo haré. Ya puedes regalar tu silla de montar porque no la necesitarás más. Magnífica noche, ¿eh? Se está bien aquí, ¿no cree? Sí, señor Farrell. Sigue diciéndome, señor Farrell. Lisa, no quisiera herirla, pero tengo que decirle la verdad. Creo que usted no volverá a ver a su esposo, Lisa. Cuando se fue para el norte, habló de
de irse a California a empezar de nuevo. No sabía cómo decírselo porque... porque era algo triste para mí hacerlo. Pero, Lisa, él no volverá. Se fue al oeste. No puedo creerlo. Aguarde, ya sé que es difícil para usted creerlo porque lo ama, pero es cierto. Quiero que sepa que le mentí respecto al correo. Llega dos veces a la semana y no cada dos semanas, como le dije. He recibido ya varias cartas de Dry Wells. Buenas noches, señor Farrell. Espere, Lisa. Escuche esto. No debe preocuparse. Porque yo me encargaré de que no le falte nada jamás. Y me complacerá hacerlo. Yo no quiero nada de usted, señor Farrell. Está bien. Hablé demasiado pronto. Piénselo. Daría mi vida porque fuera feliz. Señora Jackson. Agua fresca. ¿Quién le dijo que la trajera? Yo se la pedí, señor Farrell. Muchas gracias, Candy. Mm-hmm. Buenas noches. Hace demasiadas cosas, amigo. Desde ahora... Desde ahora... Candy ayudará a Lisa. A ella le gusta así. Y así será. Buenas noches. Buenas noches. Estamos cerca. Si tengo que aparentar que estoy cansado y sudado, ya es hora de preparar el caballo. ¿No lo crees así, Joe? No, amigo. Ojalá no le duela mucho. Vamos. Es solo un golpe liviano. Ya está. Míralo. Convencerá a cualquiera. Yo mismo lo entrené, porque cuando se está cansado no hay mejor excusa para lograr obtener alojamiento en cualquier parte que tener un caballo cojo. ¿Me comprende? Claro que sí, no se me olvidará jamás la primera vez que viniste a casa. De nuevo metí la pata. Creo que tendré que coserme la boca, ¿no? Faltan casi 2 kilómetros de camino y apuesto a que tendré que caminar hasta allí. Oye, no lo dudes. Oiga, ¿podría dejarnos entrar? Cuando me digan quiénes son y lo que quieren. No se quedará ahí tan tranquilo mientras nosotros nos morimos de sed, ¿eh? ¿Quién es? Joe Cartwright. Háblele enseguida, vamos. Josh, mira quién es. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, conoces a Dude, ¿verdad? Oh, sí, claro. ¿Dude? Vamos, entra. No, el caballo está cojo. Por poco no llega. Bien. Joe, él es Candy, uno de mis empleados. Les curará el caballo. Hola. ¡Candy! ¡Qué nombre más gracioso! ¡Candy! Pasen, quiero que tomen algo refrescante. Venga, mi caballo, Candy. Sí, Joe, el acabo tiene una gran extensión. Claro que toda esta parte está salvaje aún. Hay muchos maleantes por aquí, y si te descuidas te roban. Ese es el motivo de las verjas y los guardas. Hay que tener cuidado, pero la cacería es buena. Le hablé a Catfay de ello, Josh, y ahora habrá que probárselo. Señores, por un buen vino, un baño caliente y una buena cama, que es lo que les hace falta ahora. Joe, Dude.
Mike, agradezco tu hospitalidad, pero no es un viaje de placer. Pues no entiendo. Verás, Mike, ¿recuerdas el cheque que me dieron en el banco? Pues era falso. No quieren pagármelo. ¿Falso? Pero eso es imposible. Tú y yo lo vimos firmar, ¿no? Sí, pero era un impostor. Al cajero lo golpearon y murió sin recobrar el sentido. Vaya, es increíble, Joe. ¿Josh? Si ustedes lo dicen, será cierto, pero no entiendo que... Yo no conocía a ese hombre. Sin embargo, él dijo que me conocía a mí. Quizás por eso nos dejó entrar. Quisiera ayudarte, Joe, pero tú viste y oíste lo que yo vi y oí. Josh, ¿tienes algo que decir? No, excepto que otro trago les hará sentir mejor. Oh, sí, es buena idea. Joe, no sé qué decirte. Yo hice un trato, claro. Compré ganado, lo pagué y tengo un recibo. Y yo cobré con un cheque falso de $15,000. Bueno, pues... Bueno, ¿acaso esperas que te pague el ganado dos veces? No, no quiero que me lo pagues. Creí que podrías ayudarme a buscarlo. Pero ya te lo dije, nunca lo había visto. Sí, lo dijiste, es verdad. No, pero... Es posible que lo conozca alguien en Dry Wells. En tu lugar, yo... trataría de hablar con los habitantes de ese lugar. Nadie sabe nada. Bien, creo que el caballo de Dude no estará listo para viajar hasta dentro de dos días. ¿Tu invitación aún sigue en pie? Claro, claro que sí. Si desea cambiar el caballo, le daré uno de los nuestros. No, gracias. Verá, mi caballo es muy inteligente. No lo dejaré. Hablando de caballos, habrá que ir a verlo. Gracias por el vino. Hasta luego. De nada. Hasta luego. ¿Cómo está? Muy mal. ¿Averiguaron algo? Lo que esperaba, nada. Hay una mujer esperando que su esposo vuelva de Dry Wells y no llega. Es la mujer de la fotografía. ¿Cuánto tardará en curarse? Bueno, creo que dos o tres días. Da la vuelta por detrás y verás una barraca. Yo vigilaré. Le pondré una medicina en la pata. Se curará. Muchas gracias. Tenía líos siempre, tratando de buscar dinero para comprar cosas que creía que yo quería. Y lo único que yo quería era a él solamente. Llevarle más leña.
Su hermano me dijo que lo hiciera. Mi esposo trabajó con ellos, ¿sabe? Ellos lo mataron. Hurtaron su dinero. Pues pagarán por ello, señora Jackson. Señor Cartwright, yo puedo ayudarle, créame. ¿Te podría ocurrir algo? No se preocupe por mí. Estoy muerta ya. Cuando murió él, morí yo. Vaya, tardaste mucho. Aguarda. Quédate aquí y vigila la entrada bien. ¿Cómo has dicho? Quiero que abras la caja para ver lo de adentro. ¿Crees que tu dinero está ahí? Sí. Creo que planeaste todo lo del robo. Hay mucho dinero ahí, pero es mío. No tuvimos nada que ver con el robo. Al cajero se le derramó tinta sobre los billetes. Creo que están en tu caja. Es la primera vez que me llaman ladrón. Este es un estupendo coñac español. Es el mejor. Es la última botella que queda abrida y nos tomaremos un trago todos en paz. Quiero que abras la caja. Vaya, ¿qué te parece? ¡No se mueva! ¡Inténtelo y verá! No tienes agallas. Debiste engañarlo. Ya es tarde para eso. Ya lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Descuida, Josh. Parecerá que fue un terrible accidente cuando los encuentren. Pero se olvidó de mí, señor Farrell. Ya que sé todo lo que pasó, ¿intentará hacer lo mismo conmigo? Él no le hará nada a usted, Lisa. No lo dejaré. Usted lo intentará, Josh. Pero no logrará impedirlo. Sí, se lo impediré. ¿Lo intentó en Dry Wells? Hablé un rato con el señor Cartwright. Él me contó lo que pasó en Dry Wells. Y hasta me trajo esto. Usted mató a mi esposo. En efecto. Lamento que usted lo sepa, Lisa. Porque ahora correrá la misma suerte que ellos dos. No, no lo harás. ¡Cállate, Josh! Te dije que pelearíamos si no dejabas en paz a Lisa. Y te dije que yo era el mayor. Me equivoqué.
En lo de la última pelea, perdimos ambos, yo. La combinación está guardada en el último cajón de nuestro escritorio. Considéralo un regalo. Sí, es tu dinero. $15,000, sí. Le daré el resto al alguacil de Dry Wells junto con el amigo de Candy. El alguacil entregará el dinero al comisario. Cuando quieran, señores. Ya está todo listo. Enseguida, amigo. ¿Quieres saber una cosa? ¿Qué? Quisiera no haber visto nunca este dinero.